El último sábado del mes de mayo lo concluimos con un mensaje que, tal como lo pude enunciar ese día, con toda seguridad iba a ser polémico, y así lo fue. El mensaje acerca de cómo la lengua, la mala lengua o la diabólica lengua o la shonjara, traía la lepra, porque la mala lengua traía disociación, que es todo lo contrario a la edificación, al acoyuntamiento, que es el plan de Dios, que el propósito de Dios es reunir todas las cosas en Cristo. Lo que es contrario al propósito de Dios, y para ello utilizar justamente donde Dios quiere que se manifieste nuestra semejanza por la palabra, entonces ha impedido que tantísimas personas puedan estar en un nivel campamentario de santidad o de revelación o de unción o de poder, y simplemente viven y conviven en una experiencia bastante limitada de todo lo anterior. Sus oraciones, o muchas de sus oraciones, quedan sin respuesta, y las que tienen respuesta no es proporcional o satisfactoria a la expectativa. Y entonces tienen que recurrir a otras personas para que les apoyen, para que les ayuden, para que les enseñen, para que les ministren, por cuanto están separados del campamento santo, del Kohen Gadol, del servicio, de la ministración, aunque físicamente la persona no se ve muy diferente a las demás. Entonces tiene ciertas actividades religiosas, como el poderse congregar, poder orar, poder cantar, poder ofrendar o diezmar, pero está separado porque de alguna manera el sumo sacerdote ha visto la lepra y ha sacado a esta persona. Bien, hasta ahí todos ya recordamos que trabajamos eso. Vamos a desarrollar en este Shabbat, que empieza hoy y termina mañana, una línea sobre la anterior, para ir desarrollando aún más esto. Entonces, algunas personas no han querido o se han resistido en entender que si han ofendido a Margarita o a Pedro o a Julio o a Tiburcio o a la tía Gertrudis, pues tienen que pedirle perdón a esas personas. Tienen que confesar su falta a esas personas. No, que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, y en abstracto, de una manera simbólica, ya nos apartamos, pero sin confesar. Es el que los confiesa y se aparta. Tampoco podemos hacer una confesión general de decir, bueno, le pido perdón a todos los hermanos en Cristo Jesús, porque si acaso te ofendí, perdón. Si no te comprendí, perdón. No, no, no. Esto es uno a uno. ¿Cuánto te debo a ti? ¿Cuánto me prestaste? Aquí te pago. Aquí te restituyo la honra que te quité, que te la quise sustraer, que te la quise robar. Aquí te devuelvo esto que lo sembré en estos campos,
y recoger, arrancar lo plantado. Es que esos son los frutos dignos de arrepentimiento. Porque pues no alcanza a salir la palabra cuando ya va saliendo la doctrina de que no hay que pedir perdón. Claro que sí. Claro que sí, hay que restituir. Pero bueno, decíamos que vamos a continuar. Vamos a leer en la primera epístola de Juan, capítulo 3, versículos 14 y 15. Dice el apóstol Juan: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. El que aborrece a su hermano es homicida. Mira, homicida. Como Caín. Nos relata el libro de Brechin, en el capítulo 3, versículo 17, que Dios le dice a Adán: maldita será la tierra por tu causa. Maldita será la tierra por tu causa. Entonces, por causa de Adán, la tierra, Eretz, toda la creación está padeciendo la paga del pecado, que es muerte. Después de que Caín mata a Abel, Dios le pregunta a Caín: ¿dónde está Abel, tu hermano? Y él responde: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Miren ustedes por qué Satanás es padre de la mentira. Caín dice: no sé, y él sabía. Él lo había invitado a salir al campo y estando allí se levantó contra su hermano y lo mató. Pero él dijo que no sabía. Él sabía dónde habían salido y dónde había quedado su hermano muerto. Pero dice: ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? El verbo hebreo para guarda es shamar, que significa literalmente atender, cuidar, proteger, considerar, guardar, resguardar. Mire la amplitud. Atender a mi hermano, ministrarle a mi hermano, considerarlo como superior a mí, protegerlo, resguardarlo. ¿Soy yo acaso un elemento para hacer eso con mi hermano? La respuesta es sí, nos dice Juan en su primera epístola, que el que no ama a su hermano está en muerte y el que lo aborrece es homicida. No el que lo mata, sino el que lo aborrece. Solo basta con que tú aborrezcas a alguien y eres tan culpable como Caín. Interesante. Esto sí ya es un comentario aparte de todo. Existe en el estudio de la gramática hebrea algo que se llama la paronomasia, que es cuando palabras distintas tienen el mismo sonido, suenan igual. En este caso no hay dos palabras, sino solamente este verbo. Shamar se escribe con SH, sh, shamar,
Y quitamos la SH y queda amar. Amar. Llamar. Amar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Amar al hermano para poder ser un llamar de nuestro hermano. Poderlo atender, poderlo guardar, poderlo proteger, poderlo cuidar, considerar superior a mí mismo. Si yo soy mayor que él, me hago como el menor y le sirvo. Entonces, decíamos que Dios le dijo a Adán, maldita será la tierra por tu causa. Pero Dios le dice a Caín, capítulo 4, versículo 11, ahora pues, maldito seas tú de la tierra. La tierra fue maldita por Adán, pero ahora la tierra maldice a Caín. Maldito seas tú de la tierra. Tremendo esto. ¿Qué quiere decir? Si tú no amas a tu hermano y si para completar lo aborreces o si para completar hablas de él y dices, bueno, pues a mí no me consta, pero alguien muy serio me dijo que tum, 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 va sembrando la cizaña que siembra el enemigo en la noche, porque en el día el Padre siembra la buena semilla. Todo lo bueno, todo lo digno de buen nombre, en esto pensad. Pero las malas sospechas en la oscuridad, en las tinieblas, por los rincones, la saña, la cizaña, la mala intención. Porque el que no ama permanece en muerte, pero el que aborrece es homicida. Y entonces una persona que o es homicida o permanece en muerte, ¿cómo le va? Cuando labre su tierra, no le volverá a dar sus fuerzas. ¿Cómo vive y cómo anda? ¿Como errante o como extranjero en la tierra? No echa raíz en ninguna parte, ni en lo natural, ni en lo espiritual. Es inconstante en todos sus caminos, es inconstante en su trabajo, en su emprendimiento. No es un emprendedor, porque no lo puede ser, porque arranca y termina, arranca y no persevera. Y entonces, ¿qué hace en lo natural? Pues busca trabajos. ¿Y sabes cuánto dura en un trabajo? Pues muy poco. ¿Por qué? Porque es errante, errante. ¿Por qué es errante? Porque la tierra lo maldice. ¿Y por qué lo maldice? Porque es homicida. ¿Y por qué es homicida? Porque aborrece a su hermano. ¿Y cómo se demuestra eso? Está en el corazón, allá secreto, nadie lo ve. Pero hablas, hablas, murmuras, traes disociación. Mientras estamos trabajando todos los días con afán y con fatiga para edificar el cuerpo de Cristo, para acoyuntarlo, ¿puedes creer que pasará por inocente el responsable de la disociación? Si nosotros de día pegamos los bloques de ladrillo de un muro y por la noche alguien los arranca, ¿quedará esto impune? Pues de ninguna manera. Ahora miremos un comparativo entre lo que es la genealogía de Adán por la línea de Caín y la genealogía de Adán por la línea de Set. Por la línea de Set, que
que es la línea que va a traer al Señor Jesucristo. Y en el Sed, Enos, Cainán, Mahalaleel, Jared y Enoch. Muy bien, y esto sigue. Sigue la línea. Pero lo hermoso de esto es que el séptimo desde Adán, por la línea de Set, no ve la muerte. Es traspuesto. Dios se lo lleva sin morir. Ahora miremos la genealogía de Adán por la línea de Caín. Caín engendra un Enoch, otro Enoch, no nuestro séptimo desde Adán por la línea de Set, sino otro, un tocayo. Luego este engendra a Irad, este a Mehul-Jael, este a Metusael y este a Lamec. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, miremos. Lamec tomó dos mujeres llamadas Ada y Sila. Y luego compuso, creo yo, una especie de reggaetón. No aparece el registro musical, pero tengo mis sospechas. Ello está en el capítulo cuarto de Génesis, versículos 23 y 24. Y dice así la letra. Ada y Sila, oíd mi voz. Mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Siete veces será vengado Caín, Lamec en verdad, 70 veces 7 lo será. Aquí este criminal descendiente de criminales, Lamec, descendiente de Caín, se está jactando de haber matado a alguien que lo había afrentado, seguramente lo había golpeado, y él lo mató. Muy bien. Y termina diciendo eso: 70 veces 7 será vengado Lamec. Porque Dios le había hecho una promesa a Caín ante el temor que él tenía. Porque Caín le dijo: me echas de la tierra y de tu presencia, y seré errante y extranjero, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Pero Dios le contestó: ciertamente, cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces el Señor puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallare. Entonces, por eso, seguramente Caín le contó a sus hijos y sus hijos a sus hijos, y esta historia le llegó a Lamec, y por eso Lamec cita en su composición, estuvo nominado al Grammy Caínita, esta letra inspiradora, esta letra sublime, llena de espíritu de vida, que hay que matar a 490 por cada afrenta que se le haga a un caínita lamecita. Muy bien, entonces, cuando ustedes escuchen canciones con ese tipo de letra, con ese tipo de inspiración y ese tipo de consejos que invitan a la venganza, que invitan a la mentira, al desorden, al sexo ilícito, que invitan a toda esta clase de cosas, ya saben de dónde viene ese espíritu de inspiración. Muy bien. Resulta que Pedro se le acercó al Señor y le dijo: ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Esa pregunta aparece en el capítulo 18 del Evangelio de Mateo, capítulo 20, versículo 21. Y el Señor le responde: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Miren ustedes,
¿Cuántas veces debemos perdonar? Hasta 70 veces 7 al ofensor. Muy parecido. Ambos dicen 70 veces 7. Pero el uno dice venganza y el otro dice perdón. Enoc fue traspuesto. ¿Y Lamec? ¿Dónde aparece Lamec? Su nombre fue borrado. Su genealogía ni siquiera aparece en el registro bíblico. Ahí termina. Algunos teólogos dicen que esa estirpe pereció en el diluvio, en los días de Noé. Me gustaría pensar que al menos en eso acertaron. Pero tengo mis serias dudas por lo que hay hoy en el mundo. Y digo, ¿por dónde se coló entonces la estirpe de Caín? ¿Por dónde pudo haber entrado? Y me respondo, ¿quién fue la mujer de Cam? Noé maldijo a Cam por su terrible pecado de afrenta, de vergüenza a su propio padre. Ese hombre, con esa actitud, con esa mala raíz en su corazón, buscaría como complemento ideal de su vida una buena mujer, una mujer virtuosa, la de Proverbios 31, o una mujer que fuera ayuda idónea para él, que es lo segundo que yo creo. ¿Y dónde la va a conseguir? Una mujer inicua, una mujer perversa, una mujer de mala semilla. Pues una descendiente de Caín, de Lamec. Lamec es el séptimo desde Adán. Sem es el once desde Adán. Cam también, su hermano, el onceavo. Y Jafet, esa es la onceava generación. Entonces, Sem el mayor. Cam el del medio, pero esa es la onceava generación, es de Adán. Y se va a casar este perverso. Entonces, bueno, pero esto no lo vamos a tratar ahora. Pero por la descendencia de ellos, ahí vemos la calidad de tierra y la calidad de semilla, los frutos, pues ahí está, ya se los estudiarán. Muy bien, este es el panorama. Entramos a este sábado. Mañana desarrollaremos una línea que culmine este círculo de la palabra de manera clara y esperanzadora para todos nosotros los que queremos, por supuesto, arrancar toda esta mala plaga que hay en nuestra labranza. Los cardos, las espinas, los abrojos, todas estas cosas que pueden ahogar una buena siembra. Mis amados, fuerte abrazo para todos, una feliz noche y mañana desarrollaremos.